informática y tecnología en la ciencia, en la sociedad de la información. Es académica de tiempo completo y se ha dedicado a la docencia desde 1976. En 1995 y a 1999 fue directora de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras. Recibamos a la doctora Isela de Pablo y escuchemos sus aportaciones. Adelante, doctora. Si gusta, doctora, si gusta abrir su micrófono. Doctora Isela de Pablo. Sí, ya Bueno, estoy. Yo batallé un poquito para contestar la pregunta y entonces decidí irme por una cosa que a mí me importa más. Me importa contestar la pregunta, por supuesto, y sobre eso también voy a ir, pero ¿cómo ha sido y cómo debería ser la participación de las mujeres dada la enfermedad? Pues a mí lo que me interesa es mucho explicar la acción social. Y evidentemente estoy muy preocupada precisamente por los cambios que ha generado esta enfermedad en la acción social de los sujetos. Entonces, los efectos no han sido nada más en las mujeres, creo que ha sido tanto en las mujeres como en los hombres como en los niños. Y son esos efectos de la pandemia los que más me preocupan, porque los seres humanos somos animales, ¿verdad? Animales racionales, pero animales al fin. ¿De acuerdo? Entonces, una buena parte de nuestra vida es el desarrollo de nuestra biología, ¿verdad? O sea, no solamente nos desarrollamos culturalmente y de acuerdo a pautas culturales, sino que nuestro desarrollo tiene mucho que ver con la biología. Entonces, si no estamos bien, pues poco podemos hacer, ¿verdad? Y con la pandemia, pues en lugar de estar mejor la gente, como que está peor. Como que está peor estar encerrada, bueno, nunca es bueno estar encerrada ni estar enferma, pero los efectos que va a tener esto para las personas, pues a mí se me hacen desastrosos, ¿sí? No solamente para las mujeres, también para los hombres, se me hacen desastrosos porque ahora se quitan los espacios de libertad de la acción social con mucha facilidad. Y estos espacios de libertad se limitan mucho por el orden social. Y este orden social, pues antes se imponía por el Estado y entonces había conductas sociales, ¿verdad? Y pero ahora se impone desde todos lados, ¿verdad? No solamente son las empresas, las organizaciones donde nos desempeñamos trabajando, sino que ahora este orden social también está muy limitado a partir de los límites que pone a nuestra libertad de tomar decisiones y a nuestra libertad de disfrutar los espacios una enfermedad como el COVID-19. Entonces, a mí se hace muy grave que a partir de esta enfermedad se nos dicte o se nos limite hasta nuestro entorno en el espacio personal. El espacio personal de las mujeres generalmente era el privado. Y ahora ni siquiera el privado es algo que se pueda manipular. Y no se puede manipular ni se puede manejar por las personas que están enfermas o que están con el miedo a enfermarse, porque también tienen que seguir las reglas. No se junte con la familia, no haga fiestas, no deje que los niños salgan a los parques, que no jueguen, ¿sí? O sea, esta limitación de espacios es tremenda. Yo no estoy juzgando si será oportuno o no que la gente se cuide. Creo que es muy oportuno que se cuide, estoy de acuerdo. Pero este cuidado no puede limitarnos de esta manera. O sea, no se puede controlar el espacio público de esta manera, porque los seres humanos necesitamos espacio. Y no solamente espacio público, también necesitamos espacio personal. Y ahora ocurre que ni siquiera el espacio personal, podemos disponer de él. Porque el espacio personal era donde se reunía la familia, donde estaban los amigos, donde uno podía, interactuar con otros.
Y la interacción entonces a partir de la llegada de esta enfermedad se ha convertido en una interactividad, es decir, la relación se hace totalmente virtual, no física. Pero ocurre que los seres humanos seguimos siendo gregarios y necesitamos a los otros y necesitamos compartir con los otros. Y esto es por cuestión nada más de naturaleza. Entonces, esta limitación en los espacios físicos me parece totalmente absurda, porque hay espacios físicos en donde el espacio es enorme y nadie se tenía que encontrar con mucha gente para disfrutarlos, y sin embargo los limitaron. Por ejemplo, ahorita no limitan el acceso a las tiendas. A las tiendas puede ir, pero limitan el acceso a los parques. Entonces no les entiendo, francamente, o el espacio, otro espacio que está totalmente limitado, pues es el de las escuelas. No entiendo por qué están limitando el espacio de las escuelas si las tiendas están abiertas. Y uno puede estar dentro de una tienda fácilmente. O sea, como que algunas de las reglas y de las cosas que se imponen a partir del COVID y siendo muy mal pensada, tienen que ver mucho más con la economía que con otras razones y con cambios económicos muy profundos que, pues no sé a quién convienen, pero el orden social siempre está fuera de nosotros y entonces como que se nos impone. Se dan espacios también a partir de los medios masivos de comunicación y estas construcciones simbólicas que se hacen en los medios masivos a partir de la información de los medios masivos de comunicación nos dan sentidos y significados y que no son propios, que no tienen nada que ver, que no se construyen con otros, que se construyen fuera de nosotros. Ahora resulta que son las organizaciones mundiales las que tienen que decidir cuándo puede salir, a dónde puede ir, dónde tiene que trabajar, qué tipo de trabajo es el que debe desempeñar, y que ellos son los genios de las estrategias y de la economía para más o menos manejar todo esto. Entonces a mí, francamente, no me parece. Por otro lado, te dejan muchas cosas fuera. O sea, las estrategias económicas, las estrategias que se aplican para mantener un orden social, no necesariamente son negativas, pero sí, si limitan a este punto la libertad. O sea, los hombres somos libres y tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y las decisiones deben partir de personas conscientes e informadas que deciden qué es lo que pueden o no pueden hacer. Ahora, la información, pues, debería ser más certera, porque, pues, la verdad es que al principio había muchas contradicciones, porque no sabían exactamente a qué tipo de enfermedad se estaban enfrentando. Entonces, en lugar de dar explicaciones correctas, daban explicaciones que a una hora les resultan hasta raras, ¿verdad? Por ejemplo, esto último de que use dos cubrebocas, porque un cubrebocas no es suficiente. Dice, no, bueno, ¿verdad? Pero no dicen exactamente por qué. Y de todas maneras son las organizaciones mundiales las que sujetan a los individuos y a las mujeres también. Y no solamente entonces nos están controlando el espacio público, nos están controlando nuestros espacios privados. O sea, todo está dentro ya, todo se hace desde dentro y eso a mí no me parece. O sea, toda nuestra actividad está asociada entonces a influencias externas, ¿sí? Y estas influencias externas ya no son nuestros pequeños grupos o nuestras familias, no. Son los medios masivos de información, son las redes, ¿verdad? Y esos son los que se nos están imponiendo. ¿Por qué? Porque nos imponen agendas. Y a mí eso se me hace realmente grave. O sea, no estoy de acuerdo con lo que está pasando a raíz de esta enfermedad. No les puedo decir mucho de la enfermedad porque no soy médico, ¿verdad? Ni tengo ese tipo de especialidad, ni lo he estudiado a fondo. Sé suficiente, he leído, ¿sí? Sé suficiente sobre la enfermedad y les puedo decir
algunas cosas, pero a mí lo más grave que se me hace es que dejamos de construir nuestras propias acciones con otros, se nos imponen, se pierde la interacción, ¿verdad? Que era la que me permitía a mí desarrollarme en el espacio público y en el privado. Cuando yo era niña, yo me iba al parque, ¿verdad? Ahí en Camargo, ahí nací. Me iba al parque e interactuaba con el panadero, con el que vendía las palomitas, con el bolero. Conocía a todo mundo. Conocía a todo mundo y sabía cómo desempeñarme. Como decía Durkheim, se vuelven la adición del trabajo, hace que nos necesitemos todos, ¿verdad? Y de esta manera empezamos a interactuar con los otros. Pero la interacción física está totalmente devaluada. Y la interacción en espacios públicos, pues, está peor, ¿verdad? Porque ahora resulta que usted tiene que hacer en espacios públicos lo que, en espacios privados, lo que antes hacía en espacios públicos. ¿Y cuáles son esos espacios privados? Las tiendas. Las tiendas son espacios privados. Usted no se puede mover como se puede mover en un espacio como una plaza que está diseñada para interactuar con otros. Entonces, lo más grave a mí de todo esto es que ahora se meten en todo lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces los espacios de libertad para mí están peligrosamente terminándose, ¿sí? Y además ya respondemos a organizaciones sociales, mundiales, que se dan por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Internacional del Trabajo, que fue la que empezó a imponer la educación por competencias a nivel superior, ¿verdad? Y luego ahora hasta por la Agenda 2030, ¿verdad? Que ya es el supremo colmo, ¿verdad? Entonces, pues, todo se hace en función de fines, pero de fines que no son míos y que ni siquiera entiendo y que ni siquiera llego a comprender. Y porque para mí, y esas finalidades me las plantean muy padre, ¿verdad? En la información. Dice, es que vamos a lograr esto y vamos a lograr esto, y pero yo no vivo en el futuro. Vivo aquí y ahora, ¿verdad? Y entonces quiero construir como se ha construido siempre la acción con otros y lo cultural. Quiero construir dando mis propios sentidos y mis propios significados y no teniendo una cultura cada vez más homogénea, más light, ¿verdad? Que se me impone completamente. No estoy de acuerdo y de eso les quería yo presentar mi reflexión y estoy pendiente para sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Isela de Pablo por su participación y damos la bienvenida a Nitia Castorena, quien acaba de sumarse con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Palabra ahora Alejandra Olivas Dávila. Voy a leer su reseña, su currículum, para que conozcan más de ella. Alejandra obtuvo sus estudios en licenciatura y maestría en la Universidad de Texas en El Paso. Allí recibió su formación en filosofía analítica, lógica y filosofía de la ciencia. Su investigación parte del análisis de la representación y converge en la filosofía de la ciencia, epistemología, lógica informal y argumentos visuales. Trabaja en didáctica de la lógica como fomento a la habilitación crítica ciudadana y ofrece talleres lectofilosóficos. Tiene interés particular en narrativas visuales, fotografía urbana y más recientemente en la filosofía de la fotografía. Es miembro activo del colectivo Dos Aguas y trabaja actualmente en el proyecto Desierto Urbano, el que por cierto salió recientemente su número, dedicado al 8M. Actualmente es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Le damos la bienvenida a Alejandra. Ahí está, gracias. Ya me escucho, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, hola a todos, a todas. Pues me da mucho gusto que podamos organizarnos a distancia
y pues que podamos coincidir en estos temas y debatir las muchas cosas que nos están pasando en este bizarro año, que no sé, que no se siente como un año, ¿no? Se siente tan raro, y es que sí es un sentir muy extraño vivir en media pandemia. Les voy a compartir unas diapositivas. ¿Sí se ven? ¿Ya se ven? Lista. Ale, permíteme un segundito, nada más recordarles a quienes nos están escuchando, si pueden en los comentarios de Facebook hacer las preguntas o los comentarios que ustedes así lo deseen. Y al final de las presentaciones vamos a recoger sus comentarios y preguntas. Nada más, Ale, adelante. Ok, entonces ya se ve, ¿verdad, la imagen? Muy bien. Bueno, pues partiendo de la pregunta esta que tratamos de armar así como en un sentido muy general que recogiera distintas curiosidades y a la vez pues de ser necesario retar la pregunta, ¿no? Cuando no es justa una pregunta hay que retarla, hay que modificarla, romperla, tirarla, lo que se necesite. Y bueno, en mi caso pensé que me venía bastante bien abordar la pregunta así tal cual, porque tiene mucho que ver con un tema, tal vez de los temas centrales de la lógica del siglo pasado, y es esta distinción entre lo que es y lo que debería ser. Entonces, pues quise partir de esa distinción, a ver qué tal queda. Entonces traigo estos tres puntos, va a estar bien fácil seguirme la plática porque son tres cositas chiquitas. Vamos a platicar primero de esa distinción que se hace desde la filosofía y luego vamos a ver cómo ha sido la vida de las mujeres, las muchas vivencias, cómo se ve todo esto reflejado de manera fría y calculadora en datos arrojados por estadísticas. Pero así de frío y calculador están llegadores esos datos. Y pues al final ver alternativas, qué podemos hacer, qué se puede pensar a partir de estos datos. Seguramente se pueden pensar muchas más cosas, esta es una pequeña propuesta. Y bueno, empezaría por esta distinción, es una distinción muy vieja, la encontramos incluso pues en Platón más o menos ya, se iba visualizando, pero particularmente se la debemos a Hume, es el que la enfrentó así directamente en la cara. Y Hume nos decía que un juicio sobre lo que es y un juicio sobre lo que debe de ser pertenecen a dos dimensiones distintas, son extensionalmente diferentes. Entonces no podemos hacer un juicio verdadero de algo que es hacia algo que deba ser. Por ejemplo, si yo digo que el placer es natural, no puedo a partir de ahí concluir de manera verdadera que el placer es bueno. O sea, no le puedo atribuir un estatus normativo a algo que ya es. Esto es un argumento falaz, es una falacia. Le llamamos apelación a la naturaleza. Y más adelante se dio como otra forma de este mismo argumento que ahora le llamamos falacia naturalista. Y es por parte de G. E. Moore, y este señor nos dice algo muy parecido, pero ya lo gira así directamente hacia la ética, ¿no? Nos dice que no se puede derivar algo moralmente correcto a partir de propiedades observables. Entonces, si yo observo que X cosa me causa placer, por ejemplo, no sé, me la van a regar horrible mis alumnas, pero un gansito, ¿no? Siempre uso el ejemplo de los gansitos. Un gansito te causa placer, bueno, a mí me fascinan, pero eso no significa que sea moralmente bueno comer gansitos o que el gansito en sí sea moralmente bueno. Entonces, una situación observable no conecta de manera lógica con un juicio moralmente bueno, es falaz. Y bueno, y aquí les traigo el meme este que está muy de moda, ¿no? No se vale confundir el ser y el deber ser. Al menos eso nos dicen estos señores, ¿no? Es como, para mucha gente esto está casi que escrito en piedra, pero también hay gente muy rebelde que en su momento retó estas distinciones. Y en esa rebeldía se monta el feminismo, ¿no? Y el 8M, entonces hoy seremos rebeldes y no nos va a gustar esto, nos va a valer un poquito
la lógica y seremos falaces, pero con buenas razones. ¿Por qué? Por esto, porque este año ha sido tremendo. Y bueno, estos datos que les traigo aquí los pueden consultar en este reporte de abajo. Es un reporte que armó la ONU y es un reporte, dada el cambio tan rápido de la información, pues ya un tanto obsoleto porque es de septiembre. Entonces todavía faltan los repuntes que hubo en octubre, noviembre, diciembre en todo el mundo. Entonces en ese sentido tendríamos que ver que la situación seguramente está peor. No por alarmista, ¿no? Sino por experiencia directa, las cosas se han puesto muy fuertes. Nos dice este informe que los grupos marginados son los más probables en morir por COVID, con estadística, desde luego, esto tal vez todos más o menos lo sabemos de manera informal, pero hay estadística que lo respalda. Los sectores laborales feminizados son los más afectados. La brecha de género en la pobreza extrema aumentó el año pasado y se pronostica que va a seguir aumentando, en lugar de irse disminuyendo, que era la intención de distintas políticas gubernamentales en todo el mundo. A pesar de eso, está aumentando. El trabajo no remunerado doméstico aumentó, esto es, las mujeres pasan más tiempo trabajando, todavía más tiempo trabajando sin recibir una paga, sin desarrollar sus intereses, sus gustos, sus necesidades, es una especie de esclavitud moderna, ¿no? Y bueno, los proyectos de recolección de datos de género tienen muy baja inversión en todo el mundo, salvo algunas excepciones, son pocos los países que le han invertido más. Pero pues esto es muy notable, ¿no? La manera en que nosotros podemos detectar estas situaciones no están recibiendo la atención o el estímulo económico necesario. Entonces, así ha sido, esto ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha pasado durante todo este año. Como les comentaba, es información que ya requiere una actualización. Estamos esperando el segundo informe. Entonces, pues veremos, ya cotejaremos cómo cambiaron esos datos, pero de momento pues nos dicen a gritos algo bien fuerte. Entonces, ¿qué debería de ser? Bueno, desde luego deberíamos de darle mayor seguimiento a la compilación de datos, porque esa es la manera en que nosotros vemos las cosas de una manera tal vez sin creer en que exista la objetividad absoluta, de una manera tal vez un poquito más clara. Entonces es necesario buscar a partir de ese ser, un deber ser que nos empuje la mayor compilación de datos. Y también, bueno, encontré en distintas posturas filosóficas otros deber seres muy interesantes que también nos empujan a darle una lectura a esos datos y a ponerlos desde un terreno filosófico muy interesante y de mucha construcción. Es muy interesante en estos tiempos identificar aquel concepto ochentero. Bueno, a mí me encantan los ochentas en la filosofía publicada por mujeres. Particularmente me gustaría platicarles de esto del método adversario, que es un término que aterrizó en el 83, me parece, Janice Moulton, y ella dice que la filosofía pues tradicionalmente ha funcionado bajo este método, ¿no? De considerar adversarios a las demás personas que producen filosofía. Algunos otros investigadores e investigadoras identificaron que también en la ciencia se puede ubicar este tipo de patrón, donde tú identificas un argumento o una postura, una teoría, un hallazgo, y luego le hallas el puntito negro, o como el negrito en el arroz. Y de ahí te agarras y de ahí publicas, ¿no? De ahí generas tu relevancia académica, de ahí, pues, no sé, llenas tus indicadores, aplicas a becas, lo que sea. Y bueno, en su momento, cuando se publicó esto, muy interesante la respuesta de la academia masculina. Es que la mujer no está acostumbrada a ser adversaria, ¿no? La mujer no está acostumbrada a ser amenazante, fuerte. Entonces no les gusta esto. Pero claro que había un trasfondo más fuerte. Lo que señalaba Janice Moulton en este artículo de 1983 es que la forma en que utilizamos este método, tanto en filosofía como en la ciencia, distorsiona el trabajo de buscar y de compilar datos y de analizar si es que hay tal cosa como la realidad, ¿no? Porque nos estamos enfocando nada más
en los errores y no en reconocer lo que pudiéramos hacer, no, no, en el crecimiento. Entonces, nos encomienda esta nueva tarea filosófica de no enfocarnos en estar nada más desarrollando juicios generales y estar produciendo contraejemplos o estar identificando errores en otras publicaciones, sino mirar hacia un trabajo más constructivo y tratar de abrir el rango de la filosofía. Entonces, no enfocarnos tanto en las áreas ya tan bien definidas y tan atrincheradas, ¿no? Para crecer, para buscar áreas más fructíferas o más diferentes, creativas. Entonces nos invita a reconstruir la filosofía en otras avenidas. Y bueno, también estaba escuchando ayer una plática que dio Judith Butler para el TEC de Monterrey. No sé si por ahí la sintonizaron. Ay, cómo me encanta. La puedo escuchar mil veces decir lo mismo y no me importa, siempre aprendo algo nuevo. Y pues precisamente nos hablaba de esto, ¿no? De colectividad e interdependencia, que pues no es la primera vez que nos platica esto, pero esa es otra avenida, ¿no? Si estamos viendo que desde lo individual nos rompemos, que desde lo individual no funciona, que nos seguimos atorando, que estos datos nos siguen arrojando una precarización de nuestras vidas, entonces buscar la respuesta en lo colectivo, y darnos cuenta de esta relación interdependiente que tenemos con otras personas y con nuestro ambiente, ¿no? Que es lo que nos tiene precisamente en pandemia. Y esto nos lleva también a una exploración más consciente, más en serio, a un área que muchas veces se le ha trivializado, que es la ontología de proceso. Es analizar situaciones por su continuidad y por su movimiento y no por propiedades fijas. Entonces pensé que siguiendo estos últimos tres puntos, yo creo que podemos construir deberes, seres más bonitos, más plurales y que realmente nos lleven a otra forma de plantear la filosofía. Entonces, pues la invitación es a cometer la falacia que nos valga si el ser y el deber ser no se llevan bien, porque vamos a abducir juicios, no a deducir. La deducción es aburrida y es errada y no nos dice nada nuevo, pero la abducción nos deja jugar sucio y nos deja estar viendo cómo la información nos dice a gritos todos estos puntos y cómo podemos retar este método adversario, ¿no? Este método que nos pone de como situaciones polarizantes cuando en realidad somos interdependientes. Entonces es otra forma de trabajar esto, ¿no? Es un panorama crítico, activo, y pues me gusta mucho esta idea de la reconstrucción de la filosofía. Es una propuesta bonita. Y eso es todo. Estas son las fuentes que anduve consultando. Algunas me las topé por primera vez y otras fue releerlas. En particular me llamó mucho la atención este texto de Anne Garry sobre feminismo analítico, que lo pueden consultar en la enciclopedia de Stanford. Me encantó, la verdad, sí, me pareció muy interesante porque ya había leído esta entrada, pero esta es la nueva, esta está actualizada de este año. Entonces, ahí viene información incluso con detalles sobre COVID y sobre esta situación precaria en la que estamos. Entonces, sí, bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues acá platicamos. Muchísimas gracias, Ale. Seguramente habrá algunos comentarios respecto a tu lectura y será muy interesante. Ahora pues damos la bienvenida a Nitya, le damos la palabra, voy a leer también su currículum breve para que la conozcan, quienes no la conocen, ¿verdad? Porque todas aquí son conocidas por el gremio. Nitya Castorena Sáenz es docente también de nuestra facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente está estudiando el doctorado en filosofía con la Concentración de Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con especialidad en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Tiene diversos textos de su autoría. Bueno, ha participado también en muchos otros diplomados en instituciones educativas de alto nivel, ¿verdad? Tiene textos de su autoría que pueden encontrarse en diversas revistas como Pacarina del Sur, Textos Marginales en la UNAM, Géneros en la Universidad de Colima.
y otros tantos que con gusto se los puedo decir posteriormente, ¿no? Es premio Chihuahua en el área de investigación en humanidades en 2017 por su trabajo Estaban ahí, las mujeres en los grupos armados de Chihuahua, 1995-1972, la cual también fue publicada en la UACJ y por la Secretaría de Cultura en el año 2019. Algunas de las categorías de su investigación que le interesan trabajar son historia social, grupos armados, relación sexo-género, transfeminismo, poder y discurso. Adelante, Nitia, te cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias por todo, por la invitación, por estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de poder tener un espacio de reflexión, ¿no? Que es un poco como un abracito, un espacio entre nosotras, ¿no? Filosófico, para hablar de algo que nos ha atravesado a toda la existencia, ¿no? Como una pandemia que jamás habíamos vivido. También voy a compartir una pequeña presentación. Ahí creo que ya está, ¿verdad? Ok, ya nada más, ahí está. Muy bien. Bueno, empiezo por algunas notas, ¿no? Que seguramente ustedes también ya habrán visto, ¿no? Este 8 de marzo el Heraldo publicaba que las mujeres ganan 24% menos que los hombres. Esto no es una cifra nueva. En el 2016 ya era esa cifra, ¿no? Aunque aporten el 52% del trabajo a nivel mundial. CEPAL dice que a partir de la pandemia retrocede 10 años la presencia laboral de las mujeres, ¿no? De esta labor que sí es remunerada económicamente, ¿no? La que se hace fuera de casa. Y Al Jazeera publicaba que durante la pandemia la desigualdad de género se ha visto más clara en las mujeres, teniendo la mayor carga de cuidado o siendo quienes más han perdido empleos, ¿no? La Secretaría General Iberoamericana dice que 118 millones de mujeres latinoamericanas estaban por debajo del umbral de pobreza a inicios del 2021. Y todo esto, digamos, como ya llega una vez a los espacios con el argumento así aventado primero, porque ya sabes que te van a decir, pero ¿dónde dice? ¿No? Bueno, pero bueno, aquí no, este no es uno de esos espacios, pero de todas formas más vale traer las fuentes. Y bueno, pues esto antes, digamos, de la pandemia, pues la cosa era que las mujeres nos llevábamos a cualquier espacio laboral remunerado, todo lo demás, ¿no? Y hay por ahí muchas como corrientes de ideas que dicen que pues no fue ninguna dádiva, ¿no? No fue ninguna graciosa dádiva salir al espacio público a trabajar por un salario, que fue así por un sistema capitalista que necesita toda la fuerza de trabajo disponible, ¿no? No, ¿cómo que te ibas a quedar ahí nada más reproduciendo la vida? No. Y si bien este comentario, digo, lo he escuchado de muchas voces, pero que las mujeres salen al espacio público, pero nadie entró al espacio privado. Nadie entró. Entonces eso implicó que aunque tuviéramos el privilegio de poder pagar a alguien para que se encargara ese trabajo en el espacio privado, seguíamos siendo las responsables de que si va a venir la compañera que se hace cargo de la casa, pues yo tengo que tenerle la comida para que me prepare esto, y tengo que dejarle la lista, y tengo que ver con ella, y tengo que pagarle, y la llave, y de todas formas la responsabilidad, aunque no esté hecho con nuestras manitas directamente, la responsabilidad sigue siendo nuestra, ¿no? Y si las tareas, y si la crianza, y si amamantar, y si las personas mayores o enfermas que hay que cuidar, normalmente eso era algo que siempre llevábamos al espacio laboral, pero ahora todo eso en nuestros hogares, ¿no? Después de la pandemia. O sea, todo lo que por sí siempre anduvimos cargando, pero ahora todo el tiempo, y ahora metimos nuestros trabajos a la casa, y eso implicó, ¿no?, toda una sobrecarga, para empezar, de así como en ingeniería, ¿no?, un estudio de tiempos y movimientos, el turno ya no tiene fijo un horario de inicio y un horario de final, ¿no?, porque se va alargando tal cual nunca sales de la casa, entonces en cualquier momento estás trabajando, y eso hace jornadas más extenuantes, ¿no? No se diga las cuestiones de estar
pegadas a cualquier dispositivo, ¿no? Para seguir conectadas. Y estas cosas, que yo digo que el privilegio pospandemia es hacer una sola cosa a la vez. O sea, yo creo que nada más la gente privilegiada hace una sola cosa a la vez, porque ya después de la pandemia estás en un Zoom al mismo tiempo que vas manejando para ir al súper, o estás escuchando no sé qué que vas a usar para tu clase al mismo tiempo que estás haciendo comida, y estás etcétera, 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 ¿no? Yo, era una de las cosas que en alguno de los semestres aquí en la facultad, me quedó muy empalmado mis horarios con mis dos trabajos, ¿no? Tal que salía de un trabajo y tenía 15 minutos, o sea, salía 15 minutos antes de un trabajo para tener 15 minutos de transporte para llegar a clases a la facultad, y comía manejando, o sea, en el camino comía y ya, porque era toda la tarde de clases. Y siempre que iba manejando y así viendo y que se me caía algo, y me sentía muy estúpida, ¿no? O sea, porque yo decía, ¿por qué estoy haciendo las cosas a este ritmo? Y ahora, cuando, no sé si les pasó algo así, ¿no? Que lo que yo voy a contar aquí es como bien personalísimo, pero yo decía, tenía que ocurrir una pandemia de escala global para que me metiera en mi casa, ¿no? Porque no estaba en la casa todo el día. Muy bien, lo voy a aprovechar, ¿no? Por supuesto que no. No, por supuesto que no. Y aquí, como dice Byung-Chul Han, ¿no? Este maldito opresor que ya tenemos interiorizado, o sea, no tenemos a un director sobre de nosotras, ¿no? Exigiendo productividad ni papers publicados, creo, ¿no? Pero lo tenemos nosotras mismas. O sea, a mí nadie me tiene que estar exigiendo, porque esa exigencia ya la tengo completamente interiorizada y no sé cómo desprenderme de ella. Y me doy cuenta cuando se hace grave, y se hizo grave con la pandemia. Porque aunque tenía electricidad, una computadora, internet, trabajo, ¿no? En mi casa durante el inicio de la pandemia, no podía escribir ni un correo. O sea, escribir un solo correo electrónico de cuestiones laborales me podía tomar todo el día. Una mañana que para mí es de las más emblemáticas, bueno, no fue mañana, fue como mediodía, que me di cuenta que llevaba como 4 horas viendo videos de hackas. Y no podía parar, y no podía escribir, y me sentía terrible de tener todo para poder hacerlo y no poder hacerlo. No me podía concentrar. No, y pues obviamente en ese momento nomás lo sufría, no lo alcanzaba a reflexionar, y yo dije, no quiero ni reflexionar, o sea, nada más pues esto estoy sintiendo y me voy a concentrar en lo que estoy sintiendo y tan, ¿no? Pero luego, me pasó algo que me hizo que me diera cuenta, ¿no? No sé si vieron ustedes esta película de las brujas, salió en los 90s, en algún momento de los 90s. Una amiga, ni siquiera yo misma, una amiga me encontró un hueco en el cabello, pelón, así rosita, como el tamaño de una moneda de 10 pesos, ¿no? Y lo encontró ella porque estaba así como por atrás de la cabeza, o sea, ni siquiera lo vi yo. Y fue así como, no, qué onda, eso ya era como agosto. Y eso me interpeló, ¿no? De muchas formas, porque fue como, ¿cómo puedo estar tan distanciada de mi cuerpo? O sea, ¿cómo no me di cuenta de esto? O sea, tengo mucho cabello. Si sirve como excusa, tengo mucho cabello. No, no se notaba en el bulto de cabello. Pero ¿cómo no me di cuenta? Era más grande que una moneda de 10 pesos. Sí, estaba pelón. Y luego yo así como no. Y ella así como con un montón de influencias de la medicina china, ¿no? Y tal, me dice, ni le busques, esto no, dice, o es de adentro o es de afuera, y te puedo decir que esto no es de afuera, esto es algo tuyo. Y yo dije, no, ¿pero qué es? No, o sea, dime, ¿no? Pues por supuesto que no, y después me salió otro, sí, porque ya me volví una, ¿no? O sea, me la pasaba revisándome, me salió otro, y después me salió otro, pero era aquí, o sea, era como en esta parte, que era bastante evidente. Y dije, bueno, pues voy a terminar como el personaje de la película, ¿no? Sin cabello, y ni siquiera sé por qué. Y ya después fue como, a ver, ¿por qué? ¿No? Pues por supuesto, ¿no? En gran parte es todo un sistema sobre
sobre nuestros hombros. Y no nada más digo un sistema capitalista que te obliga a la producción y al trabajo y todo, un sistema heteronormado, un sistema de salud, un sistema, todo eso sobre nuestros hombros. Y sí, una de las cosas que yo concluí, ¿no? Era que yo había asumido de una forma muy irracional que el bienestar de mi familia, de integrantes de mi familia que ni siquiera vivían conmigo, dependía de mí. Entonces, desde ir al súper y llevar y traer y cualquier cosa, yo lo quería hacer. Y por supuesto que ni siquiera lo lograba, ¿no? O sea, le pueden preguntar a cualquier persona de mi familia, a mi mamá, o sea, no, ni siquiera le hacía absolutamente todo, pero yo lo intentaba, ¿no? O sea, yo al menos me preocupaba al grado de que se me cayera el cabello, ¿no? Así. Y eso, he tenido cargas de trabajo muy intensas a lo largo de mi vida, como muchas seguramente, ¿no? Y sobre todo viviendo como docente hora clase muchos años en otras escuelas, eso pues, son muchas, eso implica muchas escuelas, ¿no? Y andarse moviendo de un lado a otro. Y yo recuerdo un semestre en particular en el que entre algunos proyectos y algunas escuelas donde daba clases tenía 5 trabajos al mismo tiempo. Entonces sí he tenido cargas de trabajo muy pesadas, no digo que sea sano ni espero nunca volver a trabajar así, pero no era algo nuevo, ¿no? O sea, el estrés, digamos, sabía vivir con estrés, pues. Pero el estrés de la pandemia fue un estrés particular, ¿no? Que no habíamos experimentado antes, nadie, ¿no? Y que bueno, esa, ahí va otra cosa, que yo tengo 40 años y yo estoy en colectivos feministas desde que tenía 17. Entonces, no es una novedad para mí saber que hay un sistema, ¿no? Y cómo nos va llevando y trayendo a una cosa o a otra. Y aún así, fue algo como el cuerpo el que me dijo, oye, ¿no? O sea, no fui yo, por más interiorizado y por más años que tenga. Y aquí el acento para mí es sobre lo que implican este nunca terminar de los procesos feministas, ¿no? Es un proceso y cuando yo creo que muchas de las mujeres cuando dicen que cuando llegan a ese momento de asumirse feministas es una parte del proceso, o sea, ya hubo años antes de dudas de sí será, pero es que mira las que locas rayan monumentos, ¿no? O que hasta dónde podemos llegar, y todavía que lo digas, ¿no? Y que lo asumas, acuerparlo es todo lo que yo creo, al menos en mi caso en particular, yo puedo decir que va a ser todo lo que me resta de vida. Ahora me quedó claro, no es para nada un proceso terminado. Y eso tendría que hacernos pensar, por ejemplo, de esta como idea pervertida que yo creo que se ha filtrado. Bueno, hay muchas ideas pervertidas, ¿no? Que se han filtrado en los feminismos. La de que el sexo con el que naces determina como persona y que por tanto las mujeres trans no podrían ser parte de los movimientos feministas, que es una locura, ¿no? O esta otra de asumirse como juzgadoras, ¿no? De otros procesos o de otras expresiones feministas. Una cosa muy distinta, ¿no? En algo que es bastante agresivo, como las TERF, y exponerlo de ese modo, ¿no? Con el nivel de agresión que es, sería distinto a estar diciendo, tú está muy mal tu feminismo, te estás equivocando, ¿no? Porque no nos lleva a ninguna parte y peor aún, sería como en contra de uno de los argumentos principales de los feminismos, que es la autodeterminación, ¿no? O sea, es darte cuenta que hay un sistema patriarcal. O sea, sabes que eres parte del sistema, pero intentas, ¿no? Liberarte, ¿no? Autodeterminarte de alguna forma, emancipándote, ¿no? De ese sistema patriarcal. Imagínense qué contrasentido y venir a someterte a un grupo que te diga, si te sacaste un 10 ahora como feminista, o un 8 porque saludaste, no sé, a alguien, ¿no? Y nos lleva a esto, ¿no? Es parte de estos procesos. Y pues, yo planteo obviamente que hay una conexión, me quedó muy claro, ¿no? Con mis peladas en el cabello.
hay una conexión entre el cuerpo y la emoción. No es ninguna novedad. Sarah Ahmed es una antropóloga que tiene entre sus textos uno que se llama La política cultural de las emociones, y una de las cosas que ella dice es que las emociones involucran procesos corporales de afectar y ser afectada. Las emociones entonces se refieren a cómo entramos en contacto con los objetos y con otras personas, median, las emociones median nuestra relación con el entorno. Obviamente ella va a retomar a Spinoza, ¿no? Tanto las tesis de las pasiones como el libro de ética, ¿no? Donde habla sobre los afectos. Y Spinoza y otros, en cuanto describen la manera en la que un juicio sobre algo puede depender de la manera en la que somos afectadas por ese algo, ¿no? Y por último, después de toda esta experiencia, que es lo que estoy compartiendo, pues es como más sentido, ¿no? En mi caso en particular, la carga política que tiene el cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y no nada más digo en la cuestión de salud, de comer, comer sano, el ejercicio, etcétera, sino también en la cuestión de las emociones, ¿no? Cómo cuidamos las emociones y cómo el cuidado de las emociones implica también una lucha frente al patriarcado, ¿no? Porque son construidas culturalmente. Entonces, esta idea pervertida de que dependía de mí, ¿no? O sea, toda la vida en mi casa, y luego uno de los perritos se me enfermó, entonces ya me sentía yo así como todo mal, ¿no? Ya ni porque estás aquí 24 horas, estás cumpliéndolo. Y bueno, pues eso como primer momento, y bueno, espero que podamos seguir dialogando en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Nitya, por tu experiencia, por tu relato tan personal que te lleva a conclusiones interesantes. Antes de dar paso a las preguntas, a los comentarios, me voy a permitir hacer un breve recuento de las aportaciones de las compañeras para que los tengan en mente a la hora de plantear las preguntas. La doctora Isela de Pablo comenta algo que también me parece muy relevante, es como la borradura que retoma también Nitya entre lo privado y lo público, ¿no? Haber luchado tanto por salir al espacio público para que la casa, para que de repente la casa se vuelva ese espacio en donde todo sucede. Sucede la socialización, sucede el cuidado de los hijos y la educación de los hijos, sucede también nuestra propia carga productiva, nuestro trabajo y nuestros propios deseos, como esto que comenta Nitya también, que es bien interesante. Dice, voy a vivir la casa, voy a aprovechar la pandemia, y la verdad es que pocas de nosotras quizá habremos aprovechado estos primeros meses en los que estuvimos en casa, ¿no? Para algunos asuntos de deseos o personales, ¿no? Entonces, la doctora Isela reclama algo que me parece también valioso mencionar, la reducción de los espacios de libertad en los tiempos de pandemia. Y que esto, por supuesto, en el caso específico de las mujeres, es la oportunidad o el vértice que abre hacia la explotación de la violencia intrafamiliar, por supuesto, ¿verdad? Pero también para la exposición para depredadores sexuales, entre otras posibilidades que están precisamente ahí latiendo. Respecto a lo que comenta la maestra Alejandra Olivas, que a mí también me pareció súper interesante, porque además refleja la personalidad de los intereses de la maestra Olivas, que es el análisis de esta cuestión del lenguaje y esta precisión que ella me gusta, hace el llamado precisamente a aportaciones distintas, enfoques diferentes que permitan un trabajo de colectividad, un trabajo en el que el deber ser de las mujeres pase por otros crisoles, lo que ella llama en este caso la abducción, y la permitirnos hacer uso de falacias con buena causa. Esto es algo bien interesante que me gustaría que desarrollara un poquito más. Hay preguntas respecto a tus aportaciones que ahorita voy a retomar. Y por supuesto, pues el caso de Nitya, que me resulta muy relevante, sobre todo contarlo a partir de esta última diapositiva, cuidarse es un acto político. Esto es, por supuesto, un llamado interesante
porque el caso que tú relatas sobre la preocupación por cuidar a los otros es algo como muy femenino, ¿no? O sea, está dentro de nuestros relatos, ¿no? Recuerdo también haberlo vivenciado y supongo que gran parte de ellos, ¿no? De nosotras. Y creo que a partir de ahí se reconstruye la experiencia de muchas mujeres en estos tiempos, pero también no solo es un cuidado, y aquí lo sumo también a esta cuestión de la intercolectividad e interdependencia de la que habla Alejandra, que el cuidado también es colectivo y que cuando se reducen los espacios de convivencia, como lo comenta la doctora Isela, esa colectividad también tiende a diluirse o fragilizarse. Entonces creo que ahí hay puentes muy interesantes que pudiéramos explorar, que pudiéramos empezar a conversar. Bien, pues doy paso a las preguntas. Ahí le pido a Caro que me ayude. He estado siguiendo un poco los comentarios. Hay saludos en general para todas ustedes. Apoyo sin duda lo que ustedes comentan. Hay quienes señalan que están completamente de acuerdo a cómo el espacio privado ha sido ahora una zona como invadido, no solo por el trabajo, sino esta invitación incluso a través de los Zoom, ¿verdad? Que entras a mi casa, ¿no? Y entonces ahí hay una sobreexposición, ¿no? De las personas, exactamente, así como lo posa Alejandra. También hay quienes dicen que es cierto lo que relata Nitya, que pensamos en que podíamos hacer muchísimos y después nos acompaña un poco como este sentimiento del fracaso, que no tomé ningún curso, no hice ninguna cosa que quería hacer, no he visto las películas suficientes que debía haber visto, en fin, no, no asistí a conciertos, no sé, cualquier cosa que nos pudiéramos reprochar y que eso también conforma personalidades femeninas, ¿sí? Hay una pregunta para Alejandra, voy a leerla y ahorita me va contando Caro. La pregunta para Alejandra dice: ¿el problema con el método adversario no será precisamente de orden heurístico, precisamente metodológico, antes que psicológico? Digo, la reducción al absurdo consiste precisamente en encontrar inconsistencias de algún argumento, encontrar el granito en el arroz. Esta es una opinión de una pregunta de David Olague. A ver, Ale, te doy la palabra. Hola, David, ¿qué tal? Ojalá que andes bien. David hace preguntas muy interesantes. Me gusta mucho cómo piensa. Piensa muy diferente. Y esto es interesante porque sí, justo es heurístico. Es cierto lo que comentas, es un buen señalamiento. Tal vez lo que habría que agregar es lo que se desarrolla en este señalamiento es si estamos conformes con esa forma de hacer filosofía, o sea, si eso es suficiente, es así como metafilosofía, ¿no? Eso es todo lo que queremos de la filosofía, o sea, nomás estar llevando a cabo una heurística específica y ya. Eso es todo el ancho que puede dar, es como lo que nos invita a preguntarnos, ¿no? Y pues más bien lo que busca, o sea, no es tanto un rechazo al método adversario, sino una invitación a buscar alternativas y también como un señalamiento, ¿no? Que podemos trabajar desde la construcción y no desde la destrucción. O sea, no es necesario romper en pedazos un argumento para hacer un señalamiento filosófico. Si así te lleva a hacer un señalamiento adelante, ¿no? O sea, no te está vetando de hacerlo, pero es más bien una invitación a buscar alternativas. Y creo que le da el corazón del exceso de publicaciones que se dan desde que se institucionalizó la filosofía en las escuelas desde el siglo pasado, ¿no? A lo largo de la historia, y esto lo platicaba hace ratito en clase, entonces me siento ahí como disco rayado. A lo largo de la historia, pues la filosofía era nada más de gente rica o nada más de gente que tenía la posibilidad de comprar libros y educarse, ¿no? Y el siglo pasado, pues, se establecen las universidades y las universidades gradualmente van aceptando más gente. Entonces, se empieza a tratar a la filosofía como a las otras disciplinas y pues sufre también el riesgo de la sobreproducción. Y en ese sentido, yo pienso que este valor, si bien es heurístico, es algo que tendríamos que cuestionar si es algo que queremos. Creo que eso, creo que hasta ahí, sí.
Muy bien, invitamos a David a que si quiere profundizar aún más a partir de tu respuesta, pues está en toda posición. Bueno, hay una pregunta general para ustedes tres, que me parece también muy relevante. Dice, ¿consideran que la pandemia tuvo alguna repercusión en la maternidad? Si es así, ¿cuál? Adelante, ¿quién? Doctora, recuerda. Sí, yo puedo hablar por las personas que yo conozco y que han estado en esa situación. Entonces, por supuesto que sí tiene que influir, ¿verdad? Porque yo creo que una persona que está embarazada, pues va a preguntarse no solamente por ella, sino por la salud también de su bebé. Entonces, ha de ser pues un conflicto grave para las personas que están embarazadas. Aunque pues que yo conozco están bien, ¿verdad? Están bien, o sea, no, afortunadamente para mí no conozco personas que se encuentren mal, ¿verdad? Por esta situación. He sabido sí de algunas que no han estado tan bien porque tengo amigas que son ginecólogas. Pero la verdad es que, pues, yo creo que esta pandemia repercute en todos, no solamente en las personas que, o en las mujeres que están embarazadas, pero una mujer que está embarazada, pues debe ser más difícil definitivamente, ¿verdad? Porque no solamente es cuidarse ella, sino cuidar a otro. Y este cuidado, pues aquí es algo que no... del que no puede desprenderse, entonces debe ser una situación muy difícil. Gracias, doctora. No sé ni qué, Ale, si quieran ensayar alguna respuesta. Ok. Bueno, yo creo que sí, transversal a todas las cuestiones orgánicas y de la vida, la pandemia por fuerza, ¿no?, tiene que haber atravesado también estas experiencias de maternidad. Y yo pensaría también como la cuestión, que todavía ni la terminamos, ¿no? En realidad la pandemia todavía no la terminamos, pero cómo proyecta, o sea, cómo en medio de todo esto, como hay una proyección súper caótica del futuro, ¿no? Que digo, N cantidad de películas desde Mad Max ya nos lo estaban como señalando, pues es la pandemia y luego hay una cuestión, o sea, del agua en la ciudad y todavía saber nuestra enorme, ¿no? O hacer patente nuestra enorme dependencia de recursos no renovables como el gas para la generación de electricidad y lo que nos pasó aquí, ¿no? Y nuestra dependencia frente a Estados Unidos, por ejemplo, para esto. Entonces, como que todo este panorama en medio de un embarazo, con una vida que si todo sale como una espera, va a trascender la tuya, ¿no? Va a ir más allá y tú no vas a estar para seguir cuidando o para quién sabe qué otras cosas vayan a venir después, ¿no? Supongo que eso debe ser una cuestión súper angustiante. Yo así, como casos cercanos, ¿no?, de embarazos que a mí me haya tocado atestiguar, no tengo, pero sí de otras compañeras, ¿no?, escritoras en otras ciudades del país, en México, y como toda esta vivencia de ni siquiera poder salir o esa cuestión como tan bonita de presentar a tu hijo, hija, a tus amistades, a tu familia, ¿no?, para decir, miren, ¿no?, Y bueno, ya después todos los memes, ¿no?, de Monterrey, de si se enseñaban a las nuevas bebés o bebés en un carrito con un vidrio ahí de por medio para que lo pudieran conocer, pero pues sin todo lo que implica, lo puedo cargar, ¿no? O sea, todas esas cuestiones así como tan de los sentidos, ¿no?, tan orgánicas que ocurrían con los bebés, pues ahora imagínense, ¿no?, el pánico de, pues no, no lo puedes cargar, ¿no?, porque es población vulnerable o no la puedes cargar.
Ale, ¿quieres comentar algo? Pues no personal, porque yo no vivo la maternidad y no es mi interés ni mi forma de vida, pero pues sí observo situaciones, ¿no? Pero particularmente observo el desborde de ocupaciones que tienen, pues, no sé, las compañeras de la academia. También, bueno, pues otras mujeres que conozco que tienen todas sus 1000 ocupaciones y todavía los hijos y todavía los problemas psicológicos que están enfrentando sus hijos por estar encerrados y la falta de descarga de ese ratito que tenían antes cuando se iban a la escuela. O sea, todo esto pues lo veo y digo, qué bueno, que no tengo hijos, pero pobres. Ni cómo ayudarles tampoco, ¿no? Porque pues estamos confinados todavía y pues veo que es demasiado fuerte para ustedes que tienen hijos y no sé, y siento un poquito de culpa porque yo no voy a pasar por eso, pero pues no sé qué más decir, ¿no? Es muy extraño observar la maternidad desde fuera, porque también he visto todos estos reportajes de gente que decide embarazarse durante la pandemia y pues sin querer caer en feministómetro, ¿no? De decir, ahí está bien o está mal, es pues decisión de cada quien. El detalle es que es una situación tan precaria que es preocupante, o sea, ¿qué va a pasar con todas estas mujeres? Y muy de la mano de lo que decía hace ratito Nitia, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando se fue la luz, la gente que está en el hospital, ojalá que tengan generadores y que esos generadores duren un rato porque esto va para largo. Entonces, sí se me hace un momento fuertísimo para todos los temas, desde luego, pero aparte para esa responsabilidad adicional inmensa e imposible de llevar de manera perfecta que es la maternidad. Entonces, sí, wow, no sé cómo lo hacen. Gracias, Ale. Bueno, voy a dar paso a la siguiente pregunta. Dice, esta va para bastante reflexión. Dice, la situación de la pandemia hizo proliferar los casos de abusos a las mujeres por la cuarentena. ¿Qué aspectos consideran que influyeron en esta situación? Adelante, doctora. Su micrófono. Primero que nada, que nos tienen confinados en el espacio, ¿verdad? Nos tienen metidas en un espacio privado que no queremos y que no necesitamos estar, porque definitivamente si salgo a la calle no me va a pasar nada. Si salgo con precaución, no me va a pasar absolutamente nada. ¿Saben cuál es la distancia a la que se transmite o se puede contagiar el virus? Entonces no me va a pasar absolutamente nada si tengo cuidado y no tengo por qué estar enclaustrada en un espacio. Ahora, desgraciadamente, toda la atención puesta en una enfermedad, pues ha generado, y en un miedo absurdo, un miedo que llega hasta el paroxismo, ¿verdad? Porque es de más, ¿sí? Si estamos vivos es porque nos vamos a morir. Eso no tiene vuelta, ¿sí? La gente está viva, pues se muere, eventualmente, ¿verdad? Digo, esto no quiere decir que yo diga que la gente está buscando morirse, ¿verdad? Pero el miedo es un factor terrible en esto. ¿Y por qué? Porque el miedo genera la falta de ayuda. Y entonces la gente que ahora se encuentra encerrada en su casa y de la cual abusan sexualmente, por ejemplo, que puede ser el caso. ¿Y por qué? Porque pues, la fuerza física de otros es más grande que la de ella, ¿sí? Pero pues ahora estamos tremendo, porque no solamente es el miedo a la enfermedad, sino el miedo que tiene todas las personas a la enfermedad y que no están prestando la ayuda que deberían de prestar de acuerdo a su profesión o a su oficio. Nadie quiere acercarse, es como si el otro fuera un apestado. Entonces, claro que se complican las cosas con esta situación, ¿verdad? No se conformaban con invadirnos el espacio, ¿sí?
nos invaden el espacio y luego la gente siente terror, pero un terror que se sale de cualquier medida, porque tenemos información acerca de la enfermedad, sabemos a cuánta distancia debemos estar de otras personas, pero a nadie le dijeron que se tiene que estar absolutamente encerrada, ¿sí? El aire, se supone que en el aire no está el bicho, ¿sí? La gente puede salir. Entonces yo no entiendo por qué no salen. Y por qué no salen y piden ayuda. Ahora, el problema de solicitar ayuda, cuando se está bajo esta situación de emergencia, es que nadie se ocupa de los otros y de los problemas que son cotidianos. Porque estamos demasiado preocupados en algo que sí nosotros no podemos resolver. Pero hay cosas que sí podemos resolver. Y entonces tendríamos que tratar de resolverla. Esa es una pregunta que hizo Cari Hernández. Y pues sí, o sea, ahora no se crea, cuando hay situaciones de abuso, pues hay con pandemias en pandemia, ¿verdad? Pero pues sí, verdaderamente se han dado datos de que ahora se ha incrementado esto. Bueno, entonces, ¿cuál es uno de los principales problemas? Pues la limitación de los espacios. Y que entonces este problema pasa a segundo plazo. Todos los problemas pasan a, ¿qué les diré? Pues no, ya ni siquiera nadie los considera. O sea, el problema más grave es la pandemia. Y entonces yo no sé de qué sirve que tengamos tanta información, ¿sí? Tanta información de la pandemia. O sea, eso no justifica que dejemos al otro, ¿sí? Y sin embargo lo estamos dejando. Y eso sí es muy grave, porque entonces, pues nada más nos ocupamos de nosotros y no nos importan los otros. Gracias, doctor. Ok. Gracias. Alejandra, Nitia. Pues nada más señalar que para muchas mujeres no es una elección, ¿no? Estar en una situación de violencia, yo creo, para la gran mayoría. Y bueno, es importante también señalar lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya conocemos de violencia doméstica, que muchos de estos casos también tienen una situación de dependencia económica. Entonces, ahora con más ganas están forzadas a estar en un ámbito doméstico donde no pueden escapar a otras alternativas. Hace algunos meses se hizo muy famoso un caso en Reddit, en este foro en línea de muchas cosas, de muchos subforos, y en particularmente en el tema de relaciones, una chica pues pedía consejos, ¿no? ¿Cómo le hago? Vivo en una situación de violencia doméstica, no me puedo salir, no tengo familia aquí cerca, estoy en un pueblo, en un punto recóndito en Alaska, y lo único que tengo es internet. En Alaska hay muchos casos de impunidad y de poca atención, poco seguimiento policíaco, o sea, no hay un apoyo a la mujer, los casos de violación son ridículamente desproporcionales a otras zonas en situaciones similares a Alaska. Entonces, esta chica es, ¿qué hago? Y básicamente le enseñaron a hacer armas punzocortantes con lo que tenía en casa, o sea, a eso llegó, ¿no? Porque no puede escapar, no tiene dinero, no tiene una red de apoyo. Entonces, es importante, no nada más porque es un caso muy extremo considerarlo, sino el hecho de que muchas mujeres están en una situación de no poder elegir. Entonces, recopilando un poquito lo que decía la doctora, pues, sí es importante visibilizar al otro, darle seguimiento institucionalizado, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? ¿Con qué herramientas? También, bueno, ya en una situación más local, pues también el reporte de aquí del Estado, del Instituto de la Mujer, está fuertísimo. No sabemos si es porque ahora se reportaron, se hicieron más reportes, o si porque realmente se incrementaron. Yo más bien me inclino por la segunda, que realmente incrementó en un poquito más del 100% los casos aquí en Chihuahua, y muchos son por dependencia económica. Entonces van muy de la mano.
Gracias, Ale. Adelante, Nitia. Sí, pues también coincido con Alejandra. No es una situación voluntaria, obviamente. Ahorita quiero hacer una pequeña reflexión sobre eso, pero también me parece que se incrementaron precisamente porque en los hogares con violencia, la violencia no es exclusivamente contra las mujeres, ¿no? Ha pasado también en el caso de niñas y niños. Entonces, la escuela, la educación pública era una especie de válvula de escape, ¿no? O sea, que permitía que esas tensiones se relajaran un poco y ya como quiera la libras en la tarde de evadir, ¿no? O de estar en tu cuarto o de algo, y tienes toda la mañana libre, ¿no? De esto, porque te fuiste al trabajo o porque la otra persona se fue a el violentador, que me voy a referir en masculino porque en la inmensa mayoría de los casos son hombres, el violentador se fue a su trabajo, entonces como que hay un respiro, ¿no? En el hogar, pero con los trabajos suspendidos, ¿no? Y con la percepción, independientemente de si es así o no, pero al menos la percepción del riesgo, ¿no? Del virus, pues la mayoría de la gente en su casa. Entonces, todas estas cosas que eran como una válvula de escape entre poder tener una jornada laboral normal o una jornada de escuela normal, o los fines de semana salir y ir con la abuelita, o ir, todo eso liberaba tensiones, ¿no? Nos quedamos sin todo eso. Y no quiere decir que el problema no existiera, la violencia ahí estaba, pero tenía estas valvulitas, ¿no? Que no explotaba, ¿no? A través de las cuales no explotaba, pero nos quedamos sin las valvulitas debido a la pandemia y por supuesto explota, ¿no? No quienes tengan el privilegio de tener un espacio para trabajar en su casa, además del de su cuarto, además del de la cocina, pues es un privilegio, pero mucha gente está trabajando en la mesa de la cocina, ¿no? Entonces vas a tener toda la atención de una jornada de casa con desayuno, lavada de trastes y ropa y esto y demás. Y bueno, ahorita ya no nos asustan los ruidos de los perritos, ¿verdad? Pero al principio era como, ¡ay no, ladró el perro! Y ahorita es como, ¡ay ya! O sea, así es, ¿no? Están entrando a mi casa de cierta forma y esto es lo que ocurre aquí en la casa. ¿Por qué las mujeres no se van? O sea, ¿por qué no nomás agarran y se van? Creo que hay muchas reflexiones, ¿no? Sobre esto, y una con la que yo ya llevo algunos años fortaleciendo, ¿no? El argumento es que son al menos desde el 95 para acá, desde la conferencia de Beijing, que se va hablando de los estereotipos de género y etcétera, etcétera, y aunque no es vinculante, sí es una plataforma de acción para todos los estados que participaron de esta conferencia, ¿no? Y es N cantidad de formación, talleres y demás sobre los estereotipos de género, ¿no? Y mucha gente ya incluso cansada, así como, ay, ahí vienen a hablarnos otra vez de que el rosa y el azul, ¿no? Y las mujeres. Y nosotras lo hemos escuchado, ya lo sabemos, y sí, el rosa y el azul y los estereotipos, pero ahí yo sigo un poquito a justo Judith Butler, ¿no? En Mecanismos Psíquicos del Poder. Lo que ella dice es que hay un riesgo en las iteraciones de este estereotipo que nos precede, ¿no? O sea, estaba antes de nosotras y lo que estamos haciendo es performarlo. Cuando no cumplimos a cabalidad el estereotipo, dice ella, ponemos en riesgo las condiciones imperantes de nuestra existencia. Entonces es una cuestión ontológica. Y sí, obviamente la cuestión económica es súper fuerte, ¿no? O sea, si lo dejo después, ¿cómo va a vivir? Pero además, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, si mi estereotipo me dice que yo tengo que estar casada, emparejada con un hombre, por supuesto, ¿verdad? Y no lo estoy, entonces dejo de ser un poquito. Y incluso ya no tengo nombre, porque el estereotipo mujer dice que tiene que estar, ¿no? Con un hombre y que tiene que tener hijitos. O si decido no ser mamá, ¡híjole, ya otra vez no cumplí!, ¿no? Y me voy quedando sin nombre, ¿no? O sea, y por eso yo digo que es una cuestión ontológica y no lo hemos visto a lo mejor lo suficiente en esta dimensión. O sea, nos compromete la existencia a dejar de cumplir los estereotipos. Y buscamos cumplirlos porque nos encanta existir. ¿A quién no le va a gustar
existir y tener un nombre y que se refieran a nosotras. Y bueno, hay una, seguramente muchas más, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho una frase de Francia Márquez, esta activista colombiana, y dice, soy porque somos. Entonces, así de profundo es como nuestra relación, ¿no? Con todo, rizomática, con absolutamente todo lo que nos rodea. Puede no gustarnos lo que nos rodea, pero estamos enredadas seguramente con él, ¿no? Y ya, bueno. Muchas gracias, Nitya. Alejandra, veo como que quieres comentar algo, ¿no? ¿O no? ¿No? Adelante. Bien, tenemos otro. Perdón, que también. Pero bueno, antes de leer esta que está en hechas, me gustaría leer otra que encontré aquí en redes, que también me parece interesante. Dice, bueno, es Rogelio Muñoz. Dice, buenas tardes, muchas gracias a las tres por sus aportaciones. Mi pregunta también tiene un aspecto general. Es, ¿conocen de alguna situación o caso en el que se haya utilizado la contingencia, la pandemia, para relegar a las mujeres, mayormente de forma laboral? Sí, Ale, ¿quieres comentar? Pues yo creo que el caso de las trabajadoras domésticas es particularmente serio. Y en sí, bueno, todo el comercio informal es algo que no me quito de la cabeza. O sea, ¿por qué una mujer es más propensa a ser partícipe de un empleo que no tiene prestaciones, que no tiene, bueno, seguridad laboral? No sé si existe, es como un mito, pero que no tiene así como un apoyo o una red de algo, que un colchoncito, ¿no? Que de manera que llegue esta pandemia y tenga dónde ir a quejarse porque la corrieron. Entonces, en ese caso del trabajo informal, creo que es algo que se está analizando mucho ahorita, y particularmente el caso de las trabajadoras domésticas. O sea, ya hay mecanismos, ya hay políticas que tratan de regular el trabajo doméstico, y aún así mucha gente no forma parte de esto. Entonces creo que por ahí hay una fuga de supervisión en todos estos trabajos, ¿no? Porque no deberían de ser trabajos informales, y aún así siguen siendo una gran parte del trabajo informal. Y pues es la mujer, ¿no? Es la mujer la que se encarga de la limpieza, la que se encarga de la casa. No vas a contratar a un hombre para que te lave los platos, al menos ese es el estereotipo, ¿no? De que es la mujer la que debe hacer esto. Entonces, en ese sentido es difícil desconectarlos. O sea, claramente ahí se relega a la mujer desde ese trabajo. Gracias, Ale. La doctora Isela creo que había comentado así. Sí, pero me repites otra vez la pregunta, por favor. Sí, bueno, la perdí, pero ella preguntó, Rogelio preguntaba si conocían algún caso en el que la pandemia hubiera sido como el pretexto o la condición para relegar a las mujeres, sobre todo de algún caso laboral. Él especifica laboral, pero yo creo que hay otras aristas. Bueno, yo en los casos laborales, afortunadamente no conozco a nadie que la hubieran relegado por esto de la pandemia, porque conozco muchas mujeres que trabajan de forma, virtual, usar la computadora solamente para trabajar, pero no van a ningún espacio físico fuera de su espacio. Y la verdad es que no he visto o no las he visto afectadas. He visto tan afectados a los hombres como a las mujeres con los empleos, ¿sí? Y he visto muy afectado el derecho humano, o sea, lo que son, lo que debe ser el derecho humano, el derecho, el respeto, la dignidad, ¿sí? Y para mí está tan pisoteada muchas veces la de los, este respeto y esta dignidad, está tan pisoteado tanto para los hombres como para las mujeres. Por supuesto, esto no quiere decir que no sepa que los hombres ganan más, que tienen más posibilidades sencillas de ubicarse. Pero ciertamente, cuando uno estudia también lo que les pasa a los hombres, pues ellos tampoco se la pasan tan bien. Y en una situación de este tipo, yo no creo que se la estén pasando muy bien con la pandemia, y creo que pues en este caso es tan
tan posible correr a un hombre como a una mujer, ¿verdad? Y que se vean afectados por estos sus derechos, ¿sí? Porque generalmente no se considera. Yo lo veo en el caso de los migrantes, por ejemplo, los migrantes que ni siquiera tienen o que no tienen sus documentos en orden, ¿verdad? Que pueden ser despedidos con mucha facilidad y luego aparte de eso, que no pueden salir porque están, pues, francamente privados también de su libertad. Y esto no es nada más de los hombres, es también de las mujeres, es también de los hombres. ¿Sí? Gracias, doctor. Adelante, Niti. Gracias. Yo hice algo en la pandemia, pero en esta rush de sin razón que tenía y que todo el mundo sobre mí, ¿no? Que Mary Mellor dice eso, ¿no? Del feminismo, el movimiento ecológico feminista, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado de no intentar cargar la casa sobre nosotros para empezar a cargar el mundo sobre nosotras. Que ese es el gran peligro, ¿no? Y poder conciliar esto. Ahí en mi casa, o sea, una mujer me ayudaba a pasear a las mascotas, ¿no? Porque mi casa no es tan grande, ni mi patio tampoco, entonces como para que necesitan un paseo diario porque los perros no están chiquitos, y una amiga me ayudaba con eso, ¿no? Y yo le pagaba. Y otra, que tiene muchos años, ayudándome con el trabajo de aquí de la casa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ya que soy de este grupo de privilegiadas que no perdió su salario, ¿no? Porque muchas, nos podemos quejar de todo lo que implicó el trabajo adentro de la casa, pero el salario no lo perdimos. Entonces yo voy a mantener eso, ¿no? Y lo mantuve así con ambas, ¿no? Unos 3 meses habrá sido, ¿no? Pues bueno, ahorita no pueden venir, pero pues no es por una causa atribuible a ustedes, ¿no? De hecho, hubo semanas en las que la salida de casa divertida de mi hija y mía era ir a donde vive la señora que nos ayuda para ir a llevarle el dinero allá, ¿no? Y esa era nuestra actividad y ver el sol y todo, ¿no? Así de fuera. Pero lo que ella me contaba, Julia, es que pues ella conoce a muchas otras mujeres que trabajan en casa y no tenía ella otra referencia, además de la mía y de otra señora con la que trabaja, que es una feminista también, de que les hubieran seguido pagando. Nada más, pues no puedes venir, pues no te pago y pues gracias, ahí te aviso cuando todo esto pase, ¿no? Y así fue con la mayoría. Y en muchos casos, cuando todavía, ahorita hay medio protocolos para andar en el transporte público, que ese es el otro enorme privilegio, ¿no? Cuando no nos tenemos que subir a un transporte público. Pero en medio de una pandemia, subirse a un transporte público, por supuesto que es una situación delicada y la Ciudad de México ya lo probó, ¿no? Lo que implica moverse en el transporte público y los niveles de contagio que tienen ahorita ya en la Ciudad de México, pues están terribles. Entonces, toda vez sorteado esto, la otra cosa era la cuestión del transporte público, ¿no? Porque sí había muchas veces que pues, era incompatible en horarios y tiempos y demás, que yo pudiera ir por ella y traerla para que no se tuviera que ir, ¿no? Aunque así lo intentamos hacer al principio, ya después no se pudo sostener ese ritmo, ¿no? Y yo hice ahí como unas cuentas y yo decía, bueno, del periodo que estuvimos en pandemia, ¿no? O sea, además de mis gastos fijos, que eran ellas dos en ese momento, y decía, bueno, pues gasolina, no estoy gastando gasolina, ¿no? Porque aquí estoy. Entonces, ¿qué proyectos conozco yo de personas que dependen de ese ingreso como para seguir, ¿no? Consumiendo eso. Y ni les digo, no sé si, a todas nos pasó subir, a todas las personas nos pasó subir de peso, pero yo compraba comida de absolutamente todas mis amigas que vendían no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y por supuesto, y de esto, de fotografías nuevas en mi casa o piezas de grabado nuevas en mi casa, todo lo que pude derivar a eso, lo derivé, ¿no? Porque era una estrategia justo esto de reconocernos que estamos interconectadas es una ilusión y además una ilusión terrible pensar que porque tú estás, o sea, que puedes estar bien aislada del resto.
O sea, si el resto no está bien, tú tampoco vas a estar bien. Aunque vivas en un fraccionamiento cerrado, aunque etcétera, o sea, si el resto no está bien, tú no vas a estar bien. Nosotras no vamos a estar bien. Y por supuesto que esto tiene totalmente atravesada una cuestión de género, ¿no? Y hacia las mujeres. Y pues bueno, ya está en las cifras, por eso que compartía yo al inicio, ¿no? Que siempre es necesario traerlas a colación, porque obviamente las afectaciones son distintas. Como parte, y bueno, ya para terminar, como parte de mi proyecto de investigación en la tesis del doctorado, estoy acompañando a un grupo de migrantes trans en Ciudad Juárez. Y obviamente la pandemia les trastocó por completo sus planes, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ni siquiera era el plan estar más de un año en Ciudad Juárez. O sea, ellas tenían que haber cruzado hace muchísimo, pero por la pandemia se cierra la frontera y no han podido, y están con toda esa cuestión jurídica, ¿no? De lo que implica el proceso de asilo político y demás. ¿Por qué? Pues porque en sus países de origen las quieren matar. Entonces, esto es la interseccionalidad, ¿no? O sea, la cuestión que afecta a una mujer, porque es mujer y porque es trans y porque es migrante, porque no tiene un acta de nacimiento de México ni un permiso laboral aquí en México. De este grupo, las que han conseguido trabajo ha sido en restaurantes, y por supuesto que les pagan menos, ¿no? Les pagan menos que a los hombres, y muchas de ellas incluso performan como hombres para ir al trabajo, para que les pagaran un poquito más. Porque además, si performan como hombres en el trayecto a sus trabajos, a estos restaurantes, dejan de correr el riesgo de que las agredan en el camino, porque por ser mujeres trans las agredirían en el camino y lo van a llegar a que les paguen menos, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una cuestión compleja de observar. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias, Nitia. Me voy a tomar el atrevimiento nada más de hacer un comentario. Me he resistido mucho en todas las preguntas, pero esto es importante porque tanto el registro de la ONU como los estudios de la INEGI y los reportes de gobierno federal han indicado que, si bien las mujeres contribuimos bastante con la economía del país y la economía de los hogares, el 80% de las mujeres trabajan en comercios informales, es decir, no tienen seguro, no tienen garantías laborales, etcétera, ¿no? Y el sector informal fue el más golpeado en este tiempo de pandemia. Entonces, esto me permite reforzar los argumentos que planteaba Alejandra, de que si bien es una situación que nos golpea a todos, nos golpea de manera muy particular a las mujeres, porque siempre hemos sido el sector económico de mayor vulnerabilidad. Entonces, incluso el reporte del INEGI fue, así está titulado, la pobreza tiene rostro de mujer. Y esto pues está soportado en estadísticas, en análisis, etcétera, ¿no? Entonces, por más que podamos negar esta realidad, lo cierto es que esto es así y es necesario visibilizarlo tal cual, ¿no? Y enunciarlo tal cual. Y además le sumamos este otro sector que comenta Nitia, ¿no? De las mujeres trans, que pues obviamente son vulneradas por otras muchas más razones, ¿no? Y que las ponen en situaciones, nuevamente sumando la de la violencia, ¿no? En condiciones de violencia mucho más graves, ¿no? Esto quería comentar. Retomo unos comentarios y luego cierro con una pregunta. Comentan que les pareció muy interesante el comentario que hiciste, que si bien las mujeres salieron al sector público o a la vida pública, nadie entró al sector privado. Esto pues es bien interesante. Yo, por ejemplo, como mamá lo he reflexionado muchísimo, ¿no? Es decir, salgo, hago el trabajo, pero ¿quién hace el mío, ¿no? Y bueno, pues ahí nuevamente las condiciones laborales de las otras mujeres que vienen y hacen mi trabajo, ¿no? Esto que ya ejemplificaron y que tú ejemplaste muy bien de manera muy personal. También hay quien dice que excelente reflexión, el reconocimiento del cuidado de sí misma como un evento político y que por lo tanto pues implica el reconocimiento del trabajo de las emociones. Esto lo comenta Brenda Sánchez. También comenta Brenda respecto a la ponencia o al análisis que hace Alejandra, dice, qué lindo lo que dice Alejandra Olivas, del conocimiento del ser podemos vislumbrar el sentido del ser. Ahora entiendo la importancia de conocer los datos, pero para proponer. También responde Brenda respecto a la pregunta sobre la maternidad, dice, ahora mamá también es la maestra de sus hijos, no solo los educa en casa, sino que también ahora es responsable
responsable del éxito escolar de sus hijos en casa, que eso además pues se vuelve más pesado, ¿no? Esta carga que este sistema del que hablaba Nitya también, ¿no? Que estamos cargando, pues ahora también resulta que estamos educándolos mal, estamos explicando mal las multiplicaciones, ¿no? Entre otras muchos aspectos. Voy a cerrar con esta pregunta de Norma Arellanos. Es comentario y pregunta. Dice, el confinamiento permite seguir desarrollando proyectos culturales y se han generado diferentes talleres en este sentido y para el bien de índole feminista. ¿Creen ustedes que la virtualidad está ayudando a difundir contenido y generar una cultura de calidad? Adelante, quien guste. Adelante, doctor. Yo si quieres. Bueno, creo que la cultura depende de la interactividad o de la interacción de las personas. Y se va construyendo entre todos. Y la cultura pues no es algo que esté dado, sino que es algo que se va construyendo, igual que la vida humana. La vida humana es algo que se construye constantemente. Entonces, la vida de lo cultural también. El problema del confinamiento, creo yo, y de la virtualidad, es que sí puede ayudar a hacer una cultura, pero quién sabe de qué tanta calidad. ¿Sí? Porque cuando habla de una cultura de calidad, pues yo supongo que serían puras cosas positivas y por eso tendría calidad. Y creo que no, que la cultura se construye y se va ampliando los significados y los sentidos a la medida que interactuamos y que nos informamos a través de otros, pero definitivamente la virtualidad tampoco garantiza una cultura de calidad, porque además yo creo que la vida es la que garantiza una cultura de calidad, la vida con otros, la vida en los espacios públicos que cada vez están más limitados, ¿sí? Se cierran los espacios públicos, pero no se cierran los espacios privados para que la gente asista. Se confina en espacios privados, ¿verdad? Pero no se detiene la actividad productiva en ciertos sectores, ¿verdad? Y la gente tiene que salir a trabajar y eso no me lo ha dicho nadie, lo he visto, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, pues no hacen, porque la cultura es construcción de sentidos, es construcción de significados, es caminar juntos, y no solamente en lo social, porque lo social puede depender de construcciones y de reglas que se generan y que son externas a nosotros. La cultura, lo importante es que se genera con nosotros, no con los otros. O sea, no se impone por los otros. Entonces, yo no creo que a pesar de que se pueda lograr algunas cosas buenas también a través de la interactividad, que no tengo por qué dudar que sí apoya la educación, apoya en muchas cosas, ¿verdad? Pero no se garantiza necesariamente una cultura de calidad a través de la virtualidad. Gracias, doctora. Ale, Mitia. Pues sí, no, creo que sí, pero pues volvemos todavía a la postura del privilegio, ¿no? Los que tienen el dinero de pagar, los que tienen la computadora, los que tienen el tiempo, la posibilidad, el espacio en casa, la atención a la familia. No sé, ahorita se me atravesó mi gato, ¿no? Hay veces que no me dejan ni dar clase y pues son 5 gatos bien tremendos, ¿no? Y a veces me da pena, pero es que estas cosas pasan, ¿no? El hecho de estar haciendo todo desde la casa vuelve muy limitado la posibilidad de estar poniendo atención, de estar... Entonces muchas personas que pueden tomar cursos optan por no hacerlo porque se distraen en casa. Entonces incluso desde el privilegio hay otros limitantes, ¿no? Pero, por ejemplo, también tengo unas amigas que les dieron talleritis, ¿no? Todo el año pasado, tome y tome talleres, y ahora de esto y ahora del otro, y ya no se la acaban porque andan peor de ocupadas de lo que ya andaban. Entonces pasa, yo creo que pasa de los dos lados, pasa gente que por fin tiene la oportunidad, porque antes no podía ir por el transporte, por el horario, por lo que sea,
pero también yo creo que los problemas de siempre se mantienen, y en ese sentido a los sectores de la población donde es bien urgente que llegue esta información sigue sin llegar porque están precarizados, no tienen acceso tecnológico o por las otras mil razones que puede ser, ¿no? Entonces sí, sí y no. Gracias, Ale. Adelante, Mite. Gracias. Pues también, ¿no? Coincido con Alejandro en la cuestión de privilegio. O sea, definitivamente, N cantidad de seminarios, ¿no? En que ahora tenemos acceso, pero digo, y aunque he caído en muchos y sigo ahí, es esta cuestión que digo, como que tenemos que desacelerar, ¿no? Y la pandemia no precisamente ayudó a desacelerar, sino a decir, ah, bueno, ahora no hay límites, puedo estar aquí, puedo estar, justo la barbaridad que acabo de hacer, ¿no? Puedo estar en un evento en la Ciudad de México y luego en otro, y, pero ¿qué tan sano es eso también? O sea, pues, o sea, sería físicamente imposible, ¿no? Sería físicamente imposible hacer algo así, o estar inscrita en 3 diplomados al mismo tiempo, y ahora que la cuestión física no es un impedimento y se está haciendo, eso no necesariamente impacta en bienestar o en mejora, y más allá de la cuestión de calidad de los programas, sino en nosotras, seguimos siendo este mismo cuerpo de 24 horas, entonces, ¿qué tanto podríamos, ¿no? Como alcanzar y vivir, y todavía después, también como si lo estuviéramos consumiendo y normalmente la, bueno, como no es la regla, ¿verdad? Pero como creo que es importante vivir la formación académica, es formarte y replicar, porque si nada más te formas y no hay un espacio para replicarlo, pues además de que se vuelve súper endogámico, terminas así como Michel Foucault, ¿no? Que dice que lo que él sentía al final de una conferencia era una soledad inabarcable porque nadie interactuaba con él, porque él ya estaba en un momento de su privilegio de hombre blanco, aunque no heterosexual, pero de hombre blanco europeo, en el momento del privilegio de que podía dedicar 10 horas de su día a estar estudiando y leer y demás, y eso te va separando del resto, ¿no? O sea, porque llega un momento, ¿quién más te va a entender? Y justo el privilegio, o sea, te van a entender otras privilegiadas igual que tú, que tuvieron la oportunidad de leer o de pagar estos cursos, porque además no siempre son gratis, ¿no? Estos diplomados y etcétera no siempre son gratis, entonces, pues nada más entre privilegiadas entenderán, y además, y como ¿qué pasa con el mundo después de tu diplomado? ¿No? O sea, si no, ni estás dando pauta para aplicarlo, o para que impacte, o para algo, ¿no? O sea, sí, digo que es todo un tema, ¿no? Ya estamos diciendo si el conocimiento por el conocimiento mismo o el arte por el arte, pero esa sería otra discusión, pero sí, yo creo que ha sido importante, o sea, sí, por supuesto, genera muchos provechos, pero tenemos que buscar como formas de moderarlo en bien de nosotras. Muy bien, muchas gracias. Ahorita que decías de los cursos, de los talleres que comentaba Alejandra, también eso me acordé de que a finales del año veía como un meme, bueno, si vuelvo a ir que va a haber un webinar de nuevo, ¿no? Ya no quiero saber nada, ¿no? Nos había como bombardeado por todas partes, ¿no? Era algo interesante. Bueno, pues en realidad en general hay felicitaciones, hay respaldo en sus posturas, y muy bien, pero hay una última pregunta y con esto, que es bastante fuerte, pero va a ser también interesante saberlo. Bueno, no fuerte, polémica, vamos a decirlo. Y la voy a leer, dudé en leerla, pero la voy a leer. Que dice, ¿qué opinan acerca del término feminazi, el cual es usado por las personas para demeritar el movimiento feminista y exponer de forma negativa su opinión? Los términos surgen por algo, ¿verdad? Quieren significar o dar sentido a algo que no tenía nombre. Y usar nombres diferentes para realidades diferentes, pues no está mal. Entonces el chiste es saber qué significa feminazi, ¿verdad?
o en qué sentido lo utilizan. Porque por lo que yo he podido ver en los medios, feminazi es un término que lo están utilizando para hablar de la violencia, para hablar de las mujeres que utilizan la violencia para querer provocar los cambios. Yo de antemano no estoy ni de acuerdo con las mujeres violentas, ni de acuerdo con los hombres violentos, ni de acuerdo con nadie violento. ¿Sí? Si yo es una cosa con la que no estoy de acuerdo, yo creo que las cosas se pueden cambiar de otras maneras. ¿De qué han servido las guerras? ¿De qué han servido tantos asesinatos en este país? ¿A quién le han servido esos asesinatos? ¿A quién le sirve la violencia? Definitivamente no creo que le sirva a nadie. Ahora, decir feminazi, lo he oído mencionar en ese sentido. Son las mujeres que quieren usar la violencia. Yo critico a los hombres por violentos. Critico la violencia de los hombres sobre los más débiles. Y critico también la violencia de las mujeres, a veces sobre otros más débiles, como sus hijos. No estoy de acuerdo. ¿Sí? Y entonces ahora que parezca muy interesante para algunas mujeres utilizar la violencia para cambiar las cosas, pues entonces yo no sé en qué mundo vivo, porque yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? La violencia no debe estar usada por nadie. Y les digo porque alguien se atrevió a usarla contra mí. ¿Sí? Y cuando ese alguien se atrevió a usar la violencia conmigo, el coraje, la frustración que se siente es enorme. Entonces, ¿por qué quiero yo? Alguien se atrevió, ¿verdad? Y hasta ahí llegó la cosa, pero se atrevió. Pero eso es indignante. Es indignante que alguien utilice la violencia contra el otro. Porque eso lastima, porque duele. Porque enferma. Y si yo como mujer estoy totalmente en contra de la violencia masculina, estoy también totalmente en contra de la violencia femenina. No impido que pueda ser violenta una mujer. Órale, que sea violenta, pero que no dañe a los demás. Si quiere dañarse a sí misma, pues que se dañe, igual que los hombres. Y si los hombres quieren dañar a otros, pues que los castiguen. Y si las mujeres dañan a otro, que las castigan, porque yo también sé mujeres que han dañado a sus hijos. Y esto no me parece. No estoy de acuerdo con la violencia en ningún sentido. ¿Que la han sufrido más las mujeres? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿que el término está apropiado o no? ¿Eso de feminazi? No sé. La verdad, no sé. Esto con el tiempo se va precisando y entonces ya sabemos a qué tipo de conducta nos estamos refiriendo. Pero hasta donde yo he escuchado de esto es uso de la violencia. Uso de la violencia, algo que yo definitivamente no puedo entender. Gracias, doctor. De nada. A la maestra Nitia, la maestra Alejandra. Bueno, yo creo que esa noción de feminazi, pues sí, justo nace como de las expresiones ruidosas, ¿no? Digamos, de muchas mujeres luchando por sus derechos. Ahí, digo, yo sigo completamente esta propuesta en poesía, ¿no? De Audre Lorde. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, porque no hay la historia, o sea, ni siquiera se tiene que ir uno a la historia muy lejana, la historia cercana, la historia lejana, siglo XVIII, las guerras del Peloponeso, o sea, no hay un cambio social
otorgado como una dádiva, nunca, ¿no? O sea, y lo que los movimientos feministas buscan es justo un cambio social que es estructural, ¿no? Y que yo, y justo con lo que comentaba ahorita, ¿no? La cuestión tan arraigada de que compromete la existencia de las personas, ¿no? Eso es justo lo que los movimientos sociales, yo creo que ahí pues puede haber muchas posturas, ¿no? Pero creo que hay un inmenso, inmenso privilegio en decir que aceptamos o no la violencia cuando no padecemos la violencia estructural a diario, ¿no? O sea, cuando se puede hablar desde una postura de tiempo completo en una universidad o un nivel académico de doctorado o postdoctorado, pues ahí es cuando, es en ese privilegio, por supuesto, que puedes decir que no quieres la violencia, no la necesitas, porque ya todas tus cuestiones orgánicas, básicas, mínimas, están satisfechas. Pero si te transportas en el transporte público, si trabajas en una casa que no es tu casa y te hostigan ahí, o sea, tu esperanza de vida es de 35 años porque eres una mujer trans, si ya sufriste un evento de violencia, lo denunciaste y no te creen, menos del 3% de las carpetas que se abren en el CEJUM llegan a sentencia. Entonces tampoco podemos decir que esperemos sentadas la justicia del Estado, porque va a ser muy probable que no pase así. Un ministerio público de la FEM puede tener hasta 300 carpetas nuevas en un año aquí en Chihuahua. No sé en otros estados, aquí en Chihuahua. Entonces, yo creo que a eso se refiere, ¿no? O sea, era como más bonitas así en silencio, ¿no? Y buscando las vías pacíficas y la estructura jurídica que ya está dada para eso, pero pues no ha sido así como han accedido a la justicia desde hace muchísimos años, al menos desde el 93 que se empezaron a documentar los feminicidios, y aún que sigamos las mujeres en lo particular u organizadas la vía jurídica pacífica, ¿no? Como llegar hasta la sentencia de Campo Algodonero del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué? ¿Ya? Tenemos la sentencia, tenemos 12 años de sentencia de Campo Algodonero y, o sea, no han dejado de matar a mujeres, matan más mujeres que antes. Entonces, yo creo que con eso tiene que ver, no sé, a mí me pasó el año pasado justo en la conmemoración del 8 de marzo en un evento público, un muchacho, ¿no? Había publicado en sus redes que bola de marimachas, masculinas, revoltosas, agresivas, ¿no? Por la marcha que hubo en aquel entonces, el 8 de marzo, y nada que ver con estas feministas como de clase, ¿no? Que, o sea, él está diciendo una cosa así. Y yo lo interpelé en el evento público y dije, ay, le digo, mira, estás en el evento del 8 de marzo, tú, el que subes en redes que todas aquellas son unas marimachas y... Sí sabes que aquí estamos muchas de esas, o sea, en este evento, estamos todas aquí. Y ya después subió él en sus redes, que es muy gracioso, subió que lo había interpelado una enana feminazi panista, ¿no? Entonces dije, bueno, me quedo con todo menos con lo de panista, ¿no? Porque yo siempre quise ser alta, entonces sí me cala que me digan enana, pero panista no manchen, ¿no? Pero digo, bueno. Pues, o sea, si lo quieres llamar así porque te molesta, ¿no? Pues a lo mejor eso implica como una reflexión de los privilegios que cada quien tenemos. O sea, si me molesta lo que hicieron en Estados Unidos por George Floyd, ¿no? Y todo lo que eso desató, a lo mejor me tendría que interpelar a mí misma, ¿por qué me está molestando eso? ¿No? O sea, ¿desde dónde lo estoy viendo? Y justo con lo que comentaba en mi participación durante las presentaciones, o sea, hay una emoción de por medio. Y yo le apuesto mucho a la emoción porque llevo más de 15, o sea, a ver si tengo 40, no, llevo más de 20 años trabajando capacitación en perspectiva de género y derechos humanos, más de 20 años, y ha habido veces que me dan ganas de brincarme por la ventana del salón porque son muy reacios. Entonces digo, es que no tiene que ver con capacitación, no tiene que ver con formación, no tiene que ver con nivel académico, tiene que ver con una sensibilidad, ¿no? Y implica deshacer una sensibilidad particular, patriarcal, y construir otra,
¿no? Justo como decía Judith Butler ayer, el feminismo es una expresión de solidaridad entre las personas, ¿no? Sobre todo. Y yo creo que por eso ahora estamos viendo a los movimientos feministas como la gran oposición, ¿no? Y ahí andan los partidos queriéndose, ahora sí, ¿no? Ahora resulta, ¿no? Que a todos les encantaban las nociones feministas, y un gobierno diciendo que no son feministas, son compradas, les pagaron los otros partidos, porque surge todo con tal de no reconocerlo, ¿no? Incluso el término feminazi yo creo que surge para no reconocer los privilegios de los hombres, y no es que los hayan pedido, no es que estemos en contra de los hombres, yo creo que a las feministas heterosexuales nos gustan mucho los hombres, no es algo en contra de ellos, pero es reconocer que hay un sistema que los formó, que nos formó, y cómo nos vamos deshaciendo de este sistema, porque aunque todos y todas somos afectadas por el patriarcado, unas somos afectadas a niveles mortales y otros no. Nada más no pueden llorar en público, cosas así, ¿no? Pero mortalmente no están afectados. Adelante, Ale. Gracias, Nitya. Bueno, a un nivel personal a mí ya me vale como me digan, así, si me quieren decir, díganme, o sea, no me importa, pero ya analizándolo seriamente, pues las cosas de quién vienen, ¿no? O sea, ¿quién se le ocurrió esto? Rush Limbaugh en los 90s, desperdicio de órganos vitales que afortunadamente ya murió, que la semana pasada, hace 2 semanas, un asco de persona, se le ocurre esta palabra, se hace famosa, se hace, creo que todavía no existía la viralidad tal cual en los 90s, pero digamos el equivalente, y se va replicando, pero pues vean de dónde viene, ¿no? O sea, de una persona que vive del lenguaje opresivo, que vive de polarizar, de mantener estructuras racistas, de mantener el sistema que privilegia nada más a bien poquitos y toda la demás gente pues prácticamente no les importa. Entonces, partiendo de ahí, pues es bien triste el análisis, ¿no? Que para la gente sea más fácil adoptar una postura polarizante y opresiva sin pensar, sin detenerse a pensar, que tratar de tener una postura, de perdida intelectualmente interesante, ¿no? Porque esto es una falsa analogía. Están haciendo una equivalencia entre un movimiento que pide igualdad, emancipación, respeto a la vida de las mujeres que ya estamos aquí y lo ponen en equivalencia con un movimiento nacional socialista. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Porque levantamos la voz? ¿Por eso somos nazis? No, nada que ver, ¿no? Entonces, es un problema, yo creo que yo antes sí pensaba que era un problema de educación, pero conforme me he ido topando con esto, yo no desde talleres de género, pero sí desde talleres de pensamiento crítico, pienso que la gente simplemente no está enchufada de esa manera, o sea, no quieren pensar las cosas desde un sentido empático. Y pues es tan preocupante como cualquier otra cuestión opresiva. Pero sí, ya me vale que me digan como me quieran decir, no me voy a callar. O sea, tengo otras cosas que pensar. Muy bien, Ale, Nitya, Isela. Pues con esto vamos a cerrar la participación de hoy. Si gustan echarle un vistazo a los comentarios para que terminen de ver algunas sugerencias. Claro, hay una gran lista de alumnos que fueron poniendo su matrícula. Recordamos que este evento vale para el carnet, pero hay en medio de ellos comentarios, señalamientos, etcétera, que sí, a lo mejor valdría la pena. Agradecemos a la facultad, al doctor Armando Villanueva, a Alejandro Chávez por acoger este evento y por todo el apoyo que nos han dado, a Caro, que está tras bambalinas, siempre apoyándonos bastante, y en el ella es así, es como la prueba del trabajo excesivo, ¿verdad? Porque siempre está siempre muy al pendiente de todos los eventos, entonces le agradecemos y la queremos infinitamente. No tengo un corazón como el de ella, pero ahí va. Y bueno, pues también invitarlos a la mesa de mañana, que también, bueno, vamos a continuar desde otros enfoques, desde otras perspectivas también. Continuamos con la discusión precisamente sobre las condiciones de las mujeres en el COVID-19. Van a estar Alicia de los Ríos, Norma Luz González, Yamaraví Rosales,
para a terminar de adornar estos eventos. También los invitamos a seguir la página de la licenciatura en filosofía, que todo este mes se lo hemos dedicado a asuntos de feminismo, 8 de marzo, infografías sobre mujeres luchadoras sociales, y pues ahí también pueden ver parte de lo que hemos estado compartiendo. Muchísimas gracias y pues que pasen muy linda noche. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Heidi. Gracias. Me dio gusto verla, Alejandra. Nitia. Nitia, sí. Nitia, me da gusto conocerla, Nitia. Además. Perdón, perdón, doctora. Nitia, hazme un favor. Te hicieron, se tuvo que desconectar. Entonces, si quieres, ¿puedes dejar de grabar? Dime, Carmen.